Buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a empezar una nueva, una nueva temporada. Bueno, lo que viene siendo la transición entre la última temporada que hemos estado jugando y la siguiente temporada, vamos. Va a ser la pretemporada de la cuarta temporada. Así que vamos, vamos a ello. En el equipo de Boxer, la verdad es que poco nos vamos a tener que preocupar porque obviamente ya, nos vamos, ya no nos tenemos que preocupar por cómo están todos los demás, sino a ver... Si sí, eh, tenemos contrataciones interesantes. Y yo creo que una de las cosas que, en las que primero nos tenemos que fijar, antes de que en los números, tío. Porque es que fíjate, este, este último. Sí, una estrella, una estrella y un poquito. Yo creo que tenemos que ir buscando gente de mínimo ya dos estrellas. Entonces, nada, esto ya, este fuera. Igualmente vamos a dejar el resto porque puede estar medio, medio, medio interesante. Este, este, este es que ni siquiera es interesante. Este sí es uno de los poquitos interesantes. Es que yo ya creo que ya podríamos ir tirando a por el 6, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo porque este 5 tampoco está nada mal. Igualmente a lo mejor los perdemos ahora, quién sabe, ¿vale? Ozu, actualización del coche, 12 horas para, para eso. Tenemos una entrevista, dice... Antonov tuvo una, una carrera para olvidar. No no, no, no lo considero así, solamente pudo acabar décimo tercera. ¿Qué opinas? No me sorprende, conduce fatal, no. Me da la impresión de que... Ah, no, Antonov. Vale, es que tío, yo me estoy confundiendo con el, con el mío, ¿vale? Eh, no me sorprende nada. Es muy débil. No, tampoco es eso. Es mala suerte. Es, es un piloto excepcional y seguro que empieza a hacer carreras fantásticas. Este hombre, este hombre, que no está nada mal, no está nada mal, vamos a tenerle en el punto de mira porque este hombre no es malo, ¿eh? eh? a ver, el efecto se aplica durante las clasificaciones y las sesiones de entrenamiento. más dos, más dos en todas las cosas. vale. y luego esto es una cosa temporal que es mimado. el piloto está dispuesto a decir ah, esto es lo que, lo que nosotros hemos conseguido. vale muy bien. está considerando ofertas porque le falta un mes de contratación. y nosotros si sí, por ejemplo tenemos que compararlo, compararlo con Faith Anthony posiblemente sea el, el piloto a sustituir. Y fíjate que ha sido nuestro mejor piloto en esta, en esta temporada. ¿eh? Pero en esto están igualados, en esto él nos, es decir, el piloto... El... Ser 6 nos gana, nos gana, nosotros adelantamos en, el, en adelantamientos nosotros ganamos, consistencia nosotros ganamos, ganamos, forma física él la tiene mejor, la información él la tiene mejor, la concentración también la tiene mejor. A mí también me gustaría saber que para qué sirve cada rasgo, ¿no? Hombre, lo de frenada, pues va, a tener, yo qué sé, que, que tampoco pero en esto de concentración información ya sí sé que es para lo del tema la, la forma física realmente en qué afecta por ejemplo y la adaptabilidad también en qué afecta en lo de la lluvia no lluvia muy posiblemente no pero es que no sé que no no, no sé consistencia pues también porque dices si tienes por ejemplo los adelantamientos fluidez curvas frenadas por pues, al final eso conlleva también la consistencia no lo sé no lo sé no lo sé. Genio sobremojado. Corre por diversión. Recién casado. Comercial. Sí, muy, 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 muy bonito. Pero luego mejorar no puedes mejorar. Y este hombre, hombre, tiene 34 años. Y este, bueno, tiene 36, ¿eh? antes me quedaría con este, yo creo, eh. Porque este, a ver qué es, el mínimo que tiene, un 4. Si es que está, si es que yo qué sé, tío, yo qué sé. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? Que sobre todo es en forma física y concentración. Información, bueno, un par de puntillos. ¿Qué, qué, 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 qué? lo veis bien? ¿Cómo ha estado terminando? ¿Estatus, ¿Cómo ha estado terminando esto último, este último tiempo? A ver, ¿dónde se veía eso? A ver, han terminado, ha terminado décimo tercero, tercero, décimo, quinto, noveno, quinto, cuarto, cuarto, segundo, tercero, primero, no sé, está muy bien. Yo lo considero un tío. Un tío, yo creo que bastante, bastante bueno, bastante competente. Y todavía tiene mucho por qué aprender. Yo creo, yo creo que. Yo creo que conseguimos, ¿eh? cosas de él. Yo creo que podríamos intentarlo. Ahora, este también, vale. Anthony también se le acaba el contrato. Pues entonces vamos a intentar contactar con el piloto. Dice que está muy interesado. Prefiero un, con, un contrato corto. Te vamos a dar un contrato corto. Para mí, el estatus segundo piloto. No te podemos dar otra cosa mejor, ¿eh? Después, el sueldo. Anthony está cobrando 167, 167 por carrera. A ti, por ser tú, te podemos dar 276. Es que a Anthony también la vamos a tener que renovar. Y renovarla seguro que también nos va a pedir más dinero. ¿eh? Me da igual quién lo paga, pues lo pagas tú. Paga la persona. Añadir una buena prima. Venga, 300.000. Y ya sabes, si terminas quinto A ver, ¿cómo lo teníamos puesto? No lo, sabes, no lo sé Ya no me acuerdo Venga, si terminas quinto, 60.000 ¿Vale? Vamos a llevarte ahí el contrato Correo Dice revisión del equipo de Boxer Me lo vence en Dubai, contratos que finalizan Vale, eh, mecánico de carrera Becky Renovar contrato. Porque yo creo que está bastante bien. Sí, yo creo que sí, está bastante bien. Interesada. Comenzar negociaciones. Vaya mierda, tío. Lo que pasa es que no quiero negociar, tío. Mira, contrato actual y oferta, ¿no? El contrato tiene que ser... Yo lo que quiero es mantenerte igual, ¿eh? Prefiero un contrato extenso. Y bonus de quinto. Es que no quiero que tú... 9.000 No, no, 36.000, vale 36.000, por lo mismo yo, yo es que te quiero dar exactamente lo mismo, tío no, no quiero, no quiero, no quiero movidas De verdad que no quiero ningún tipo de movidas ¿Qué más? En el tema de, por ejemplo, de los equipos de Boxer Yo quiero renovarlos a todos Sí o sí Entonces, renovar ¿Hasta cuánto se te han renovado? 12 meses, vale pues todos renovados. Renovar. 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 Renovar, renovar. Están todo el mundo. Todo el mundo está contento, ¿no? Todo el mundo está renovado. Todo el mundo tiene que estar muy, 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 muy contento. Muy contentico, ¿vale? Contratos que finalizan, ya sabemos, entendido. Porque ya, bueno, este también. ¿Qué le vamos a hacer a esta? Dentro de un mes. Vamos a ver si me contesta antes la pava, la otra pava. Es que la otra pava es que va a tardar en contestarme forma física es lo único que yo de verdad que es que este, este piloto no va a mejorar. No va a mejorar más. No va a mejorar más por mucho que yo quiera, este, este piloto ya tiene 36 añicos, ¿sabes? Que el otro que estamos contratando no, no vamos a jugárnosla un poco, ¿vale? Entendido, continuamos. Se ha reparado el coche, muy bien, yo que me alegro un montón, coche reparado. Ascenso del campeonato. Dice, hemos terminado el coche. Muy bien. Ojeadores, muy bien. Vale. Dinero de los premios 2018. Recibir el dinero. Qué bien. Dinero de los premios 12.000. Muy bien. Uf. 12.000 y no hemos quedado tan mal estábamos, tío. Sí, 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 sí. íbamos muy mal, eh. Director del año. Silva Racing, piloto del año. Vale, muy bien. Luego tenemos a Gustavo Costa. Que. Que este es un pilotazo. Este es un pilotazo también. Pero dice que no está interesado por, en mi mierda de escudería. Y nosotros vamos a seguir aquí fichando aquí a gente, gente interesante. Ojeadores. 33, 30, 19. Este, este, este puede ser bueno. Este puede ser bueno porque esta no tiene, no tiene a nadie. Ascenso de los campeonatos. otra vez. Venga, reglas del 2019. Vale, se incorpora. Pekín. Y puntos para los seis primeros. Pua, chaval. Todo esto se pone mucho más complicado. Es decir, ahora ya sí que de verdad, este año ha ascendido a la categoría, ¿vale? De costa, ¿vale? ¿Y quién, ¿Y quién? ¿Y quién es el que baja? ¿Vale? En la Supercopa Asiática se mete Ozu Motorsport Team. Motor Team, que ha ascendido, ¿vale? Y baja un antiguo compañero nuestro, sabe Que ya lo, ya nosotros ya lo conocíamos de antes. Es motor Motorsport desciende para ocupar eh, su puesto. Eh, en nuestra en nuestra en nuestra en nuestra en nuestra copita no en nuestra en nuestra liga propuesta de contrato vamos a ver que, a ver si le ha gustado o no le ha gustado informa de los ojeadores. Nicolás se va a Dream China estamos de brazos cruzados estamos de brazos cruzados pero porque queremos no porque realmente esto es que ya no merece la pena mejorar absolutamente nada si quieres mejorar algo bueno. pero esto no Entiendo yo el por qué Vamos, esto me parece a mí una chorrada muy grande. Si sí, ya lo que nosotros vamos a hacer va a ser. A ver, acordado, dice, vale. Fichamos. Sí, sí, te, te estamos manteniendo, vale, perfecto. Sí, sí, sí. Ah, lo ha aceptado bien. Sí, sí, Becky, muy bien, muy bien. Eso sí me gusta, sí. Eso sí me gusta. Hal Wilson. Contactar piloto. No interesado. Pues nada. Nosotros seguimos por aquí con nuestra aventurita. 28. 20. Pues 20. Correo. Dice. Oferta contrato. Contrato renovado. Vale, muy bien. Tenemos luego esta propuesta. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Dice. Mm, interesante. A ver, el problema está en que si tú te quieres comparar con, con Inés Santana, va a ser la primera piloto. ¿Vale? Entonces, lo siento mucho, pero aquí no hay mucho que negociar. Si no te gusta, pues lo siento, ¿vale? Luego, ¿esto lo consideras un insulto? Yo te puedo dar más si quieres, ¿vale? Yo te puedo dar el mismo dinero que está cobrando Inés, que son 300. Esto te voy a dar, ¿vale? Luego, lo de hasta finales de la temporada, pues si lo quieres, pues también, ¿vale? Perfecto. Lo de esto, que no es ningún problema, perfecto. Prima por firmar, te puedo dar un poco más si quieres, no hay, no hay ningún problema, ¿vale? Qué porra. Venga, va. Me mojo un poco más. Y esto te gusta. Si no te gusta, yo lo siento mucho. Yo no, no me voy a hacer cargo de ello, ¿vale? Después, ya tenemos dinero. Y no lo vamos a fundir. Vamos a mejorar el centro de diseño. Yo lo siento mucho. Nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que mejorar esto sí o sí. Inicio de la pretemporada. Eso significa que ya empezamos con un nuevo coche. Lo bueno es que hemos empezado gastando el dinero muy rápido, ¿vale? <laughs> Vamos a tener problemas muy rápido. <laughs> Diseño de coche desbloqueado. Deberíamos de ponernos en marcha con el, el nuevo coche, ¿vale? Supuestamente nos tenemos eh, 6 millones. Con lo cual al final nos quedamos con dos por todo lo que nosotros no hemos gastado. Y dice, y dice así: Modificador de la estadística base. Proveedor de motores. Es que al final, esto de Modificador, modificador de, las, de la estadística base. Es una cosa que al final no he. No he notado. No he notado. Entonces al final es que dice normal no sé no sé es que al final es que no me estáis dando tampoco a elegir entre cosas un poco mejores me estáis dejando entre entre lo que viene siendo un poco una una, 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 una mierda muy grande no yo qué sé no 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 lo veo no lo veo que no lo veo no lo no no lo veo ya he puesto así, tío, a tomar por culo tío. Que no lo sé, no, no sé si débil normal muy débil normal, es que yo en un principio yo pondría esto, y esto es del, el modificador del, de la estadística base, más 4, más yo que sé que supuestamente que nos vamos a dejar 15 millones en el coche, Hala, pues mira, cuando pues dejamos 15 millones, dice, estos coches son inaceptables, o empezamos a ganar dinero durante las carreras que dice que no podemos, jajaja. Esto es un problema. Me he adelantado yo antes de lo normal. Y hemos contra, hemos hecho lo de la base demasiado rápido, creo. Eh, hasta las tías, no podemos, eh. No, 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 los. Serán pérdidas, tío. acéptalo me he equivocado, tío. ¿Puedo volver atrás en el tiempo? A ver, uf, esto pinta muy jodido. Esto pinta muy jodido. Vale, pues, uf, chaval, 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 chaval. Estamos bien jodidos. Propuesta del contrato. Vamos a ver qué es lo que nos da. Vale, eh, ¿Qué será? La nueva ingeniera. Ficha. Melo seguna. Zeppelin. Dragostín. Afichado. García. Ficha. Octon Reis, John. Llega. Dragon Reid China. Motor Racing Manager, Harrison, Harrison se une. Oferta rechazada, vale. Al final es rechazada por retirar oferta. Sí. ¿Qué hacemos? Intentamos fichar... Es que no tenemos dinero, tío. Entonces, renovar contrato. Interesada, por lo menos está interesada. Vas a seguir siendo segunda, ¿vale? Porque estabas como, estabas número 2, vas a seguir siendo número 2. Tu... 53.000, que es lo que tenías, prefieres un contrato extenso y luego, por ser cuarta o superior, te dábamos 12.000. Te vamos a dar 18.000, ¿vale? patrocinadores, a ver, aquí se nos ha ido uno, dice que nos dan 200 por adelantado, me lo quedo bueno, te, podríamos esperar, podríamos esperar, más que de sobra pero bueno, podríamos haber esperado podríamos haber insistido un pelín más, haber visto otras opciones estamos muy mal, eh, de pasta, estamos muy, 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 muy mal, eh, muy mal este año, este año pinta feo, feo, de, feo de narices eh Oferta aceptada, pues mira fichamos, no nos vamos a gastar mucho más dinero. ¡Pah! Venga, vamos. Finaliza el contrato, he visto. Tío, tío? A ver, Gregorio, no interesado. Y jalaja, ja, ja, tampoco, ¿no? Contactar piloto, no interesada, vale. Seguimos. Este hombre, este hombre... Este hombre también podría ser bueno. Este, este brasileño también podría ser bastante bueno, bastante interesante, ¿no? No. Es que lo que pasa es que todavía está muy verde, tío. Muy, 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 muy verde, ¿no? Aparte, que está ganando unos rasgos muy malos, tío. No. 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 No, no me convence. No me convence. Este también es bueno. Mustafar. Mustafar, tío. Si te quedas como segundo piloto. Que tú eres bastante mejor que Anthony, ¿eh? Que vamos a hacer la misma oferta. Si en plan de esto, vamos a ver si consideran la oferta. Correo 8: Informe de ojeadores. Vale, espérate que es que he puesto. Sí, 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 lo, lo acabo de poner. Vale, botas se une. CTR Sport, muelen finaliza temporada. Papá pa. ojeadores desarrollo potencial. Vale, problema, un problema. Vale. Eh, algunos de los ingenieros y yo estamos preocupados por el desarrollo potencial del coche durante el transcurso de la temporada. Hemos tenido alguna, algunas charlas preliminares con el proveedor de motores y cree que nos podrían ayudar a cambio de dinero, claro está, vale, perfecto. Entonces ya me lo pensaría. Dice que no, no, dice que no puedo yo permitirme más gastos, tío. Esto es un problema, eh. Esto es un problema, tío, porque el coche es que lo vamos, vamos a tener una mierda de coche, tío. Una mierda de coche y todo a cambio de una sede que no sé si la voy a poder aprovechar no puedo cancelarte es que también me hacía falta esto tío pero es que he ido demasiado con las prisas tío la he cagado la he cagado pero bien cagada tío Pero bien cagada, bien cagada, bien, 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 bien cagada, tío. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Vamos a ver. Volvamos a la mesa. Dice... Que ojo, que tampoco dice... Tampoco está diciendo que no, ¿sabes? Que... Y este también puede ser un buen piloto. Ah, no, pero oye, lo de la forma física no me había dado yo cuenta. Tiene ahí un 2, ¿eh? Sí, pero puede ser un gran piloto, ¿eh? Este tío puede ser un gran piloto. Es que es lo mismo, este, este también tiene un potencial grandísimo, tío. Tenemos. Es que tenemos grandes pilotos, en verdad. El único que habría que echarle un poquillo sería a, a Faith Anthony, porque ya. Es que ya. Ver, creo que podremos, pod, podríamos tener un poquito más de. Entonces creo que a esta la podríamos. Es que la tendríamos que echar, tío. Venga, vamos a ver si está interesado, ¿vale? A ver si queremos y si podemos. Esto ya está. Esto por aquí vamos a bajar. Vamos a seguir con... Hay alguno por aquí abajillo que... A ver, este mismo. Venga, vamos a ficharlo. Vamos a observar cómo es. Continuamos. A ver. Aceptada, dice. ¿Firmamos o qué? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a comparar piloto con... Puff, eh, a ver, tío, es que al final, al final, al final, al final, al final. La, la, la liamos, al final la liamos. A ver. Pilotillos. Mustafa. Mustafa. Ah. Hemos llegado a un acuerdo al final. A ver, yo quiero verte a ti. Ojeadores. Favoritos. Mustafa El Sadat. Este es. Este tiene, ha publicado un libro de recetas de cocina relacionado con las carreras. Pero esto es temporal, ¿no? No, 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 no es temporal. Esto es permanente. ¿O no? No, esto es temporal. Forma física menos 5 es temporal, ¿vale? Normalmente tendrá un 7, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces sí, entonces sí, entonces esto, sí. Entonces esto sí, esto sí. Esto sí me encaja a mí, ¿vale? Entonces vamos a compararlo, vamos a compararlo con Face Anthony. Y es el gana, el gana, el gana. Eh, nosotros. Supuestamente dice que no, nosotros somos mejores. Vale, consistencia, nosotros. Es eh, decir, el nuevo gana. Adaptabilidad, gana por, por dos puntos. Forma física. Al final, nosotros sabemos que tenemos más forma física, por lo cual ganamos y ganamos. Ni nos lo pensamos, ¿vale? Ni nos lo vamos a pensar. Aquí nos vamos a pilotos, lo fichamos. Y va a ser por, por Faith Anthony. Sin, sin lugar a dudas, ¿vale? Sí, 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 sí. Ay, que dice que no, tío. Ay, Dios mío, esto es un problema, ¿eh? Gordo, gordo. Esto es un problema gordo, 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 tío. No sé si al final vamos a tener que irnos. Al final vamos a llevarla a la ruina. ¿Cómo, cómo estaría yo para que yo me fuera a otro trabajo, tío? Vamos a ver. Eh... Es que he dejado en la ruina a este. A este... Uf, ¡Qué coraje me está dando esto, tío! He llevado a la ruina mi. A mi escudería, tío, pero es porque no podíamos hacer nada y aparte si queríamos mejorar el coche es que no podíamos, no tenemos coche, no tenemos no tenemos manera por la cual poder. A ver, <laughs> esto es muy triste, tío, esto es muy triste, esto es, esto es tristísimo, tío. Ay, a ver, esto es campeonato de monoplazas, pero ¿en qué liga estás? ¿En el campeonato vale tú eres Archer Firebird vale, ah, vale vale estos son los campeonatos eh, pues a mí me interesaría estar, seguir estando, en, eh, estando en, el, en el europeo a ver Firebird eh, tiene mejor tiene, tiene mejor coche tiene mejor coche. En muchísimos aspectos. ¿eh? En muchísimos aspectos. Firebird, tío. Eh... Eh... Yo creo que está muchísimo mejor. Está muchísimo mejor. En, en muchísimas cosas. Fíjate que. Corona Racing, en coche, seremos los últimos. En Firebird, fíjate que en piloto somos lo peor de lo peor, ¿sabes? Pero eso se podría solucionar. Luego, en Luego, nuestra sede tampoco es tan mala, ¿no? Y la estamos mejorando todavía más. Pero, claro, la sede sin luego coche, al final, ¿qué es? Nada. En personal, ellos. No, bueno, es decir. Nosotros tampoco estábamos nada mal, estamos quintos patrocinadores, nosotros últimos prácticamente. Equipo de boxer, estos tienen un pedazo de equipo de boxer. Mira, vamos a intentar. A ver si me quieren, tío. Solicitar trabajo. Enviar solicitud. No me lo puedo creer, tío, lo que estoy haciendo. No me lo puedo creer lo que estoy haciendo, tío. Me siento un puto traidor de mierda, tío. Pero es que lo que pasa es que. El. Estoy viendo que he cometido uno de los errores más grandes de mi vida. Y la verdad es que esto es más por vosotros que por mí. Porque mirad, vosotros os imagináis una temporada entera sufriendo, perdiendo sin parar. Sin parar de perder. Porque es que decimos, si es que no podemos mejorar ni una pieza. Nos vamos a quedar con el mismo coche atrancado. Mientras otros coches mejoran más todavía y se separan más de nosotros. Nosotros nos vamos a quedar estancados con un coche que ya de por sí... Ya es malo y no, nos vamos a estancar. Donde no vamos a poder ni siquiera ni contratar nada. Es decir, esto es. Esto es. Esto es terrible. Esto es terrible. Entonces no quiero estar en este desastre. Porque económicamente me va a afectar. Nos va a afectar a todos, ¿vale? Gracias. Toma, no tomaremos la decisión. Vale. Derrapes. A ver, esto espero que no te importe esto, pero a ver cómo te lo explico. Me han invitado a competir, a competir en este sindicato de carrera en Japón. Curvas y comercialidad, vale, mejor. Que yo sí quiero. Pero es que no me dejan. Si es que no me dejan Lo siento que Es que no puedo Vaya mierda que Es que no te puedo contratar, tío Mierda Mierda para todo. Este, Y este es malísimo Este es malísimo Este no merece la pena Para nada Vamos a ver si hay algo Oye, ojo Ah, no Joder, ya pensaba yo que habíamos fichado a todas. Yo digo, no, no puede ser eso. Este de 27, de 23, venga, de 23. Continuamos. Esto pinta mal, mal. Esto pinta mal, mal. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Pues no podemos hacer nada. Si no, no lo podemos permitir. Nada, absolutamente nada, tío. Que me den dinero ya. Si no podemos hacer nada, tío. Progreso de la... Mejorabilidad más uno, dice. No. A cambio del nivel de combustible. Que va. No merece la pena. Diana Sin Sao No, no merece. No merece. Esta tampoco merece la pena. ¿Qué más tenemos por aquí? Iker, Iker Vidal. Editar colores. Vamos a seguir con los mismos. Así si es que no vamos. ¿Para qué vamos a cambiar? Lo malo es eso, tío. Con Corona Racing, tío. De verdad. Me va a doler en el, en el alma si me contratan en el. En el, en, el en, en el otro lado. Me va a doler en el alma. Tener que deshacerme de mi equipo, tío. Entrenamiento de pretemporada. Es que no tenemos coche, no tenemos nada, tío. No tenemos nada. Esto es una, esto es una porquería. Informe, entrenamientos. Ojeadores. Este hombre. Dice que no está interesado. Este hombre. Menos, menos va a estar interesado. Este hombre es perfecto, tío. Este hombre es perfecto. Este es el piloto más perfecto que he visto yo en toda mi puñetera vida, tío. Vamos, es que está al tope de todo. Prácticamente. Es que está al tope de todo. Este tío, este tío no haría ganar carreras. A Mansalva, tío. Este tío no haría ganar dinero a Mansalva, tío. Pero no. Pero no podemos. Somos pobres. 21. 28, 25. Seguimos. Entrenamiento. Sesiones de entrenamiento. No tengo ningún tipo de esperanza, ¿vale? Igualmente... Va, todavía le falta esto. Sesiones de, de prueba. Vamos a hacerlo. Comprobamos. Ay, qué pena me da a mí, Ne Santana y Faith Anthony. Qué lastimica. Cambio cero, cambio cero. Dice que está luchando con el subviraje. Octava. No está mal, ¿no? Tampoco está nada mal. No está nada mal. Pero aún así, la carrera. ¡Ojo! Ah, no, esto es lo de Europa, vale. ¡Ojo! Vale. Entonces, chicos, aquí es donde nosotros lo vamos a dejar. Ojo, yo quiero ver si esto se lo están pensando al final o qué. Si me van a sustituir o no. Objetivos. Me... A ver, esto, esto del tema de los objetivos y demás, me lo tendrías que haber dado antes porque con el dinero hubiésemos tenido un coche un pelín más competitivo y yo no me hubiera ido. Aparte hubiésemos tenido un mejor piloto. Pero lo que pasa es que ahora, ¿qué es lo que te puedo decir yo, tío? Que nos quedamos con eso, con 10 millones y no tenemos un coche, tío. Porque vamos a gastar cuánto es lo que nosotros vamos a gastar ahora, un millón, un millón trescientos en cada carrera. Es que no podemos, es que no podemos. Aparte lo del tema de solicitar los fondos, es un poco pronto, dice. Fijar el, el este para, para el coche normal, vale, vale, mil quinientos. Si queremos luego el año que viene tener un dinero extra. Pues yo qué sé, pues yo qué sé, qué hacer. Yo qué sé qué hacer. Es que al final es que tenemos que gastarnos bastante más dinero para ir mejorando, para seguir mejorando el coche. Vamos a ver qué es en el tema del diseño del, de, de las piezas del motor y demás. Mira, vamos a mejorar. El tema de... Mira, a ver. Más velocidad. Y un nivel de riesgo. Bueno, entonces, en este caso sería solamente. La. esto. Ah, vamos a intentar simular como si realmente nos fuéramos a quedar aquí, pero. Yo tengo muchas ganas de irme. Es que esto, esto va muy mal, ¿eh? Es que esto pinta muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Chicos, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día ya empezamos, eh, ya empezamos la, bueno, ya empezamos la, la, la primera carrera que va a ser Mar Negro, ¿vale? En, esta, en este caso también vamos a tener ya 12 carreras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 y 12, entonces esta temporada también va a ser más larga. Yo, de verdad, yo, aunque me duela muchísimo en el corazón, ¿eh? pero yo necesito. Yo necesito. Yo necesito librarme de, de, de todo esto, ¿eh? Yo necesito librarme de todo esto. Ya te digo. Es que todo el mundo tiene do, dos estrellas. a... Pero luego nosotros... Bueno, nosotros tampoco estamos ahí. Estamos con una estrella y media. Somos los que peor, ¿no? A lo mejor. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Chicos, hasta la próxima. Chao.